buenas a todos. Aquí estamos ante un nuevo episodio de la Gran Reina Cálida, la Gran Reina Cachonda, que quiere poner a todos estos enanos boca abajo, pero para siempre enterrados abajo del todo, eso sí, con mucha montañita encima para que no se levanten, puesto que es un puto coñazo. Nos ha amargado desde un principio, pero la Gran Reina Cálida no se ha milanado, no se ha milanado, eso es como se dice, no se ha venido abajo. Y ha hecho de tripas corazón, aunque no tiene muchas tripas, sí un gran corazón. Y ha querido echar de sus tierras a estos salvajes enanos que querían pues taladrar todo en busca de sus minerales y sus cosillas. Y eso no lo vamos a consentir, puesto que la Gran Reina Cálida se ha levantado desde lo más hondo de la tumba para decir que este mundo es mío, puesto que el imperio, esos humanos que nunca debimos confiar en ellos, nos declararon la guerra en favor de esos despreciables enanos, por lo que estamos en guerra también con ellos y también van a ser pasados por nuestros huesos, nuestros santos huesos. Vale, pues comenzamos, seguimos. Y antes que nada, vuelvo a repetir en estos vídeos, por si no lo he dicho alguna vez, lo vuelvo a decir. Por favor, a quien le guste el vídeo, que le dé like, que comente algo, que eso ayuda al famoso algoritmo de YouTube para que me posicione un poco mejor y podamos hacer crecer el canal un poquito más. El que no le guste, pues que no le dé, lógicamente, hostias. Pero el que le guste, pues si podéis ayudar dándole a like, yo los agradezco eternamente. Y venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos a pasar turno, creo que ya no quedaba nada que mover. Hostia, este sí, faltaba el Japros que viene por aquí. Venga, a ver esos movimientos extraños. Uf, los enanos, tío, es que hay que quitarlo de medio ya, porque esto pasa como con la partida del imperio con los Skaven, tío, es igual. Corretean de uno a otro por las montañas y es una locura matarlos. Y aparte, lo malo es que encima estos están acorazados y cuesta más. A ver, perdidos en el desierto, ¿no? Con todas las facciones, me la suda. Servir es su destino. Venga, 7 de la quinta dinastía, bien. Rebelión inminente aquí, vale. Venga, lo malo es que aquí los Skaven nos están sirviendo bien a nosotros en contra de los enanos, pero también están posicionados en una zona que tarde o temprano no la pueden meter doblada, ¿eh? Mucho cuidado con eso. No me gusta tener las ratas a la espalda porque después te la pueden meter doblada, a ver. Son 19. Bueno, no son muchos, pero sí suficientes para joderte después. Venga, vamos a ver. Vamos a empezar a movilizar. ¿Qué tenemos aquí? Que no sé si darle o no a esta gente. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya tenemos a Cálida, que tiene una gana de cargarse esto ya de una vez, pero vamos a repararla ahí un poquito. Mira, este ya que tiene que se reclute eso. Hostia, tío, este en global entra. Ah, que tiene que enterrarse bajo las arenas. Vale, vale, entiérrate, chaval. Y ahora sí. Tenemos disponibilidad. Mira, un par de ellos. Los lanzacráneos no vienen mal.
Son tres turnos, tío. Mucho turno hay aquí. Vamos a hacer algo más rápido. Tres aquí. Bueno, uno ahí. Ejercito un poco más en condiciones. Y lo malo de esta... Bueno, esto si se lo quedan las ratas... yo se lo dejo con tal de que se lo carguen del todo. Lo malo que no se lo carguen y me tengan aquí... pasándolo mal. Venga, picos de Gron. Me puedo venir hacia acá. Joder, encima tengo desgaste, tío. Y aquí también desgaste. Bueno, pues vámonos aquí. Y ya me las apañaré ahí. Venga, vamos a ver. Más cositas. Venga, toda esta zona controlada. Esto, como digo, de los Skaven, peligroso. Y estamos, es verdad, en guerra aquí, en Arabia. Hostia, el campamento Orión, esto no... No le declaramos la guerra todavía, ¿no? Vale, estamos aquí detrás de ellos. Perfecto. Venga, le habíamos declarado la guerra aquí a Bretonia. Campamento Orión este, tío. Deberíamos de cogerlo. Venga, no, vamos a proseguir primero por aquí. ¿O cómo nos llevamos con ello? Es que no nos llevamos nada de bien, a ver. Empeorando, es que esto tarde o temprano es una clavada, tío. Tenemos este. Y tenemos este. Vamos a posicionarnos. Joder, tiene 18. Y toda esta gente, ¿eh? Esto no es moco de pavo. Eso no lo ganamos así. A no ser una manual y que te salga todo de puta madre, ¿eh? Ellos con la pitanga te montan una pitanga en un momento. Y te hacen un Your Highness también que te cagas. A ver, vamos. Vamos a atacar esta pirámide ya. Sí, ya sé que te gusta tirar Your Highness. Venga, métele ahí. Venga, vamos a esperar ayuda. Venga. Y nos tomamos esto del tironcillo. Ahí. Con su Your Highness y sus cosas. A ver. Ocupamos. Venga, esa tormenta cachonda. Vale, y esta... Venga, hostia, mira, tenemos esto, reserva energética de todos los ejércitos de magia, tío. Eso sí, corrupción vampírica por un tubo aquí. Esto se queda ahí. A ver, ¿hay algo más? Nada más, ¿no? Venga, vamos a darle a este... Esa armadura, tío. Mira, estos cabrones se están aprovechando para cargarse a estos de aquí.
Pues no tengo yo tan seguro esto de atacar aquí el campamento de Orión este. Estos están en guerra con esta gente. No lo tengo muy conmigo esto, ¿Podríamos ganarle? No tenemos ni un triste lanzacráneo ni nada, tío. Venga, vámonos aquí. Y ahora la cosa se empieza a convertir un poco peligrosa, porque al dividir las fuerzas la cosa puede ser bastante peligrosa. Y el imperio, lo comenté la otra vez, no sé qué le está pasando, que se ha quedado ahí sin gente. O es porque tiene muchos problemas arriba o no sé qué es, pero no veo ejércitos de ellos. No sé qué ha pasado ahí. El que tomó el fuerte, 21, 17, venga, este que se venga aquí. Venga. Vamos a apoyar aquí. Y ahora nos vamos a por esto, enano, que no nos estamos olvidando de vosotros, De eso nada. Vamos aquí a concentrar. Y paso de tener mucha víctima por aquí. Venga. Ahora sí. Estandarte de guerra, cachondo. Liderazgo para... este mismo. Que no te veo yo muy, muy suelto. A ver, ocupamos. Venga, hay una tormenta. Tormenta cachonda y provincia bajo control, bien. Orden público, perfecto, capacidad de movimiento, me viene muy bien para que ahora pueda llegar hasta aquí en el siguiente turno, bien. Venga, vamos a ver qué ejércitos tenemos más, que ya... Venga, Calida, el rey, este está aquí. Becker, Rakash. Vale, estos dos están aquí. Estos dos están aquí. Este está aquí. Se acaba de subir. Y le vamos a dar... A ver, ¿qué tiene esta gente? Hostia. Venga, la resurrección cachonda. Ahí. Que no es poca cosa. El rey Waka Waka. ¿Dónde está Waka Waka? Aquí está. Vale, Waka Waka se puede venir. Mejor que se tire para acá. Y, tío, no la podemos jugar. E intentar cargarnos esto con este ejército, ¿eh? Pero, lo digo en serio, no estoy seguro. Uf. Demasiado arquero cabrón, No sé, Y aquí solo con tres quizá me venga, me debería de irme para allá. Y dejar el Orión ahora mismo fuera de combate. O sea, dejarlo ahí y dedicarme al otro, que si no, puede la cosa complicarse bastante. Venga. Piedra cachonda. Vale. A ver, tenemos que construir cosas aquí. Rail door. Hostia, mira. Vamos a hacer eso. Venga, fuerte del colmillo torcido.
pues subimos. Venga, ese monte. Los pilares. Defensa. La defensa no puedo ahí. Venga, la torre de hueso. Y para que tengamos más capacidad de movimiento. Y más sin mancillar, quizá. O más orden público. Orden público y sin mancillar, mejor esto, sí señor. Vale. Venga, con los Jurjaines y sus cosillas. A ver, tenemos todos los ejércitos. Pues sí, voy a concentrarlos todo, ¿vale? Para la conquista de Arabia, porque no puedo malgastar ahí eso. Venga, en Piedramarca, fíjate, no me salí, sin embargo. Tengo eso. Venga, pues vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a mirar esto. A ver, los héroes, eso, que después se me mueven. Venga, seguimos para arriba. Investigación disponible, ya lo sé. Venga, sí, vamos a investigar los canopos, sí. Y así ya no nos den más por culo, venga. Decreto, ¿eh? Ah, vale, aquí. Capacidad, movimiento, no. Vamos aquí a hacer un orden público y un sin mancillar, que está la cosa muy fea. Rebelión inminente, ¿eh? Hostia. Le quitamos los impuestos y ya está. Venga, pues... vamos a ver qué tal está esta zona. Los enanos están por aquí también, tío. Uf. Pesadilla. Tengo que matarlos como sea antes. Venga, un logro, tío. Mira, el lado oscuro de Morsileb acabo de ganar. Ese logro cachondo. Y atención. El Tick and Talk me ataca. Hostia, me ha pillado el rey Waka Waka. Y no tengo refuerzos. Tía, mira qué pedazo de bichos traen, ¿eh? Y yo aquí sin monstruos, tío. Y estos mis arqueros se echan escupitajos de mentira. No tienen perforación de armadura, tío. Hostia, el ticantó este, cabrón. Este me hubiera gustado que lo mate la reina Calida. Es que la reina Calida está donde no tiene que estar. Porque le da más 10 de movimiento en campaña, ¿eh? Bueno, venga, vamos a lucharla. No puedo huir. No me hubiera gustado luchar con él. Sobre todo este ejército no tiene poder de penetración contra estos monstruos, tío. Esos arqueros es como si echaran escupitajos. Venga, rey Waka Waka. Ese carro, a ver si puedo hacer algo por ahí. Venga, esto sobre todo va a ser la más élite que tengamos. Esto no sé si dividirlo en dos grupos. Mamar. Ahí está. A ver cómo nos lo montamos aquí. Ya digo, es que... ponte aquí, ahí. Venga, ponemos a estas tipas aquí. Ponemos a este aquí en medio también. Joder, es que esto puede ser una masacre ahora cuando entren aquí a saco. Vamos a ver este qué puede hacer.
Chaval. Y me ha pillado sin artillería y sin hostias ahí. Claro, este es el típico ejército que no te sacarías contra esto. Es el que tienes. ¿Estos tíos? ¿Quiénes son? El Lizón y Cresta Roja, muy bueno, sí. Pero débiles de armadura, vamos a intentar hacerles ahora algo a ellos. Lo bueno de esta gente es que son lentos. A ver si los podemos cargar. ¿Qué pasará si los cargo? ¿De frente? No sé qué pasa, ¿eh? A ver. Oye, que hacemos una buena carga, sí señor, ¿eh? Hemos hecho un daño bastante apreciable ahí, bien. Que los lizones son muy debiluchos. Venga, vamos, que le vamos a meter ahora... date prisa. Tío, ¿le han metido el turbo o qué? ¿Esto cómo corre ahora? Joder. Venga, vamos, eso, vuélvete, sí señor. Venga, los pillamos ahora. Venga, mamá, eso es, mamá. Venga, vamos. Ya, me acaban de hacer un carromato, mierda. No veas cómo corren los lizones. Yo 57 y ellos 46. Vamos a ver, ¿por qué me pillan? Yo eso no lo entiendo. Toma, se han cargado uno de ellos. A ver que me expliquen cómo corren más que ellos si yo corro más que ellos. ¡Hala! Ah, ya he perdido la carga así, ¿no? Joder. No lo entiendo. En fin, vamos a pegarle aquí un... vamos contra Ticantor este, eso es, contra Ticantor. Venga, venga, bien. Venga, el carromato le den por culo ya. Vamos a hacer esto, a ver. El carnosaurio, tío. Qué pena me da. Vamos, a ver si lo podemos focusear, tío. Este grupo. Todo el mundo por este. Venga, vamos a ver este. Joder. A por esto, venga, venga, vamos aquí. Uy, que a base de escupitajo nos los cargamos también, ¿eh? Venga, vamos. Venga, este, vete para atrás, tú. Eso es, marca ahí. Tú no, tú quédate ahí. Venga, venga, que nos cargamos a ese dinosaurio grande, ¿vale? Vamos, vamos allá. Venga, que cae, vamos, vamos. ¿Cae o no cae? A por este bicho, venga. Y este a por este, venga, rápido. Bueno, vamos ahí a darle, sí. Venga, esta gente, vamos a por el Ticanto este. Vamos, rápido, rápido. Más rápido. Y empezar a disparar ahí ya. Venga, rápido. Pero disparando.
Tío, pero ¿por qué no disparas, hostia? O disparar a este, tío. Vamos a ver. Hostia, una Anubis cachonda aquí en medio. Venga, esta gente, vamos rápido aquí. A ver, veniros aquí, hostias, que no podéis disparar de lejos. Me cago en todo. Venga, disparando, disparando ya. Que me van a palmar el general, a ver. Venga, vamos para allá. Eso es, venga, escupitajo limpio, vamos. Venga, vamos el general ahí. Venga, vamos a sacarle aquí unas cuantas mierdecillas de estas. Vamos contra esto, tío, contra esto. Venga, es este gadón cachondo ahí. Tutadín, venga, Tutadín te voy a dar yo a ti, vamos. Venga, bien, bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha muerto el general? Hostia, bien, bien. Venga, perfecto, tío, perfecto. Muy buena esta unidad, me encantan los bichos estos, tío. Mira qué escupitajos echan, mira qué escupitajos, qué buenos que son. Venga, perseguir al enemigo. Muy bien, te has portado muy bien, guaca, guaca. A ver. Ya vamos. Venga, guaca, guaca, dale caña. Y bueno, y los arqueros, tío, se han comportado, Se han comportado muy bien, la verdad. Hay que decirlo, se han comportado, se han comportado. Tío, ¿estáis estorbando o qué cojones es? Venga, salir de ahí. Esto, Lidraco, a ver si restaura. Para restaurar necesito. Qué guapísimas están estas unidades, tío. Correr por vuestra vida, por vuestra lagartonil vida. Hostias. Qué guapo están, Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué es lo bueno de este juego, tío, de Warhammer? Que es que en cada unidad le han puesto ese mimo, tío. Que es que todo tiene su guapura. Cualquier unidad está guapísima. Y bueno, y ya si encima tenemos unidades guapas y favoritas, pues mejor. Wow, chaval. Pégale con la cola. Y antes lo he dicho, antes lo hace. Qué guapo, tío. Qué guapo, qué guapada. Este tiene el liderazgo cachondo, míralo. Cero liderazgo, pues vete tú, chaval, si yo no. Este no tiene. Este general, el Waka Waka. Sí, tiene regeneración. Vale, vale. Ya decía yo, vale, está regenerando. Bien, bien.
Fundamental los bicharracos estos, ¿eh? Hacen daño de proyectil. Encima tienen buena defensa, buen ataque. Vamos, lo tienen todo, ¿eh? Tengo que hacer más cosillas de estas. Venga, finalizamos porque ya no pillamos. Venga. Victoria pírrica cachonda. Y TikTok ganado. Venga, me interesaría que lo matase Kalida, pero Kalida está en misión especial contra los enanos, tío. Bien, esas bajas, no pasa nada. Unidades reabastecidas por las almas. Hostia, capacidad de movimiento. Venga, reabastecidas. Y sigo diciendo, ¿el imperio? ¿Dónde cojones está? No veo ni un ejército imperial. Súper raro. Mira, los enanos, tío, por todos lados, tío. Y encima en las putas montañas. Que nos vienen fatal a nosotros. Hostia, qué bien, qué bien. Venga, venga, sí, destruir. Venga, esos hombres bestias me vienen fenomenal. Rebelión inminente, ¿eh? Aquí, tío, que tenemos. Ah, esto. Vale, para lo que cobramos, eso es. Nos quitamos un marrón de encima. Venga, a ver. Si matamos a TikTok, tenemos capacidad de movimiento de más 10, línea de visión más 10. El rey Waka Waka. Vale. Y listo, matalagartos también lo tenemos ya por ahí. Mira, hostia. Que ya tenemos aquí a este, tío. Que ya tenemos otra vez a Belegar aquí, tío, dando por culo, no puede ser. Stink of command. Nehekara rises from the sands. I feel it. The scrolls were correct. Hostia, tío. Y a un paso, de tener esto. Vámonos dentro de eso, dentro del monte. Y vamos a ver si podemos reclutar algo rápidamente. Claro, algo rápido. Es que el problema es encima. Mira, aunque sea de esto, tío. Yo me voy a quedar con esto por lo pronto. Venga, lo tomamos. Y así me puedo recuperar. Venga, esa tormenta nigromancia cachonda. Bien. Venga. Ponemos eso. ¿Y aquí qué pasa? Venga, este tío sería lo suyo incorporarlo al ejército. Bien. ¿Me parece bien? Venga. Los Jorhaines y sus cosas. Venga, las ratas estas, tío, están por ahí. Bueno, venga, ya que están en guerra con esto, vamos a dejar que estos dos se desgasten y yo me voy a lo principal. Vámonos a
avanzar aquí, que no quiero sorpresas por ahí de última hora. Venga, ¿y estos que se encarguen de ello? A ver, ¿cómo estamos el tema de confederarnos con esta gente? Pues que esta gente no se puede confederar, tío. Y si no, pues tendrán que morir. Así de claro, tío. Venga, Henry. Hostia. Importantísimo. Aquí no hay muralla. Esto es lo malo. Así que aquí lo que vamos a hacer es justamente... esto de aquí. Y esto de aquí. Y esto de aquí para sacar más gentecilla esta. Vale. Vamos a ver. El rey Waka Waka que ha sobrevivido. Venga, vamos a... Hostia, el global está ocupado, tío. Está ocupado el global, tío. Pues nada, vamos a darle otro de estos mientras. Venga, vámonos hacia las charcas. Venga, con la pitanga vamos aquí. ¿Cómo nos llevamos con los piratas de Sartosa? Esos, tarde o temprano habrá que darle. Si es que hay que darles a todos. Hostia, tío, tenemos una alianza militar, mierda. Bueno, ha sido una alianza de circunstancias, Venga, ¿esto no ha venido fenomenal? Que asedien esto de aquí. ¿Está siendo asediado o no? Sí, ¿no? Joder, eso me ha venido cojonudo. Venga, vámonos aquí, a ver, con nuestro mejor general este. Sí, a ver este que tiene. Sí, este es el mejor para ello. Hostia, aquí el puto problema de esto. A ver si podemos asaltar ahí. Ya vamos a colocarnos aquí cerca. Ahí está. Venga, eso es. Que esto no se escape, pero ni de coña, vamos. No hagan un Jorhaines ni de coña aquí. Hostia, ese oasis, a ver si termina. Sí, tío, sube para arriba, que quiero ver qué hay por aquí. ¿Qué le ha pasado a los ejércitos imperiales? ¿En dónde están? ¿En qué fregado están metidos? Que no se les ve. Y tienen 57 asentamientos. Y será por el poder que pueden tener. Son el tercero. Estoy súper mosqueado. ¿Dónde coño está esta gente? Están en guerra. No sé. Su enemigo más inmediato. Yo pensaba que estaba con los Norse o algo. Están. O sea. Estarán enfrentados aquí arriba. No lo sé. Es súper raro, tío. Venga, investigación con esos vasos canopos. Venga, vamos a darle a este. Ejércitos. Venga, la gran reina calidad allí. Ahí está. Perek. Rakash. Venga, este está aquí con su pitanga y sus cosas. Pasedú. Venga, todos estos vienen ya de camino.
Waka Waka, que se está. Ha sido el héroe de la batalla. Este, Ramenev. Que regresa. Y Panete, ¿dónde está Panete? Hostia, Panete. Panete se va a llevar aquí un buen Panete. Deberíamos intentar sustituirlo. No podemos, no, no. Hostia, con Panete. Panet. El rey Panete. El rey Panete. Ahí está, rey Panete. Esto. Mejor eso que nada. Ya es tú, pero esta gente, tío, te destroza vivo. Es que fíjate qué pedazo de ejército. Tan solo Khalid ha sido capaz de matarlo ahí. Y ha costado un huevo. Mejora de asentamiento. En monte el lanza de plata. Bien, vamos a darle. Venga, pues vamos, vamos a ver qué pasa. Los enanos, tío, parecían que estaban muertos, pero qué va, más lejos de la realidad. De muertos. No estaban muertos, estaban de parranda. Joder. Bueno, esas ratas van a pico de Gron. Ya te digo, esta no me hace ni pizca de gracia que estén por ahí pululando, pero... ¡Ojo! Hablando de dónde estaba el imperio. Qué cabrones, ya han venido, tío. Yo para mí que lo he pillado bastante lejos. Los he pillado bastante lejos. Venga, vamos a debilitarlos. Ya es tú, el ejército que tengo ahí. Tenía que haber aprovechado y haberme cargado contra más imperiales mejor. Esos perrillos ahí. A ver. Venga, tú quédate aquí y tú quédate aquí. Y tú te puedes quedar. Puedes quedar, tío. Ah, esto está más que perdido, pero en fin. Mamar. Papar. Eso es, ahí en medio. Y así, activa las dos. Venga, vamos a ver cómo lo montamos esto, tío. Bueno, vamos allá. Vamos a intentar debilitarlos. Ya los grifacos aquí. Hostia, ya empezamos, Ya empezamos con la táctica que a mí me gusta hacer, Hostia, mira quién ha venido por ahí. Hostia, pues vamos para allá. ¿Tú qué? Ve corriendo por él también. Hostia. ¿Esto qué hace? Venga, venga, vamos a descontrolarlo. Hostia, mira, tenemos aquí una cosa buena. Hostia, qué bien, mira. Chaval. Hostia, toma, va, si lo cascas ahora. Esa artillería cachonda.
Que han abierto la puerta, tío. ¿Eso cómo va a ser? Hostia, pero ¿cómo se ha metido ahí? ¿Quién ha abierto la puerta? Hostia, colega. ¿Pero cómo se ha abierto la puta puerta, tío? Vamos, vamos para allá. Joder, ya estamos. A ver, tío. Con lo de edificio de los huevos. Vente aquí. Venga, vamos con las pitangas, hostias. Faltaba el tanquecito, tío. A ver, ¿podemos hacer aquí alguna masacre? Sí, aquí, venga, rápido, rápido. Vamos. Ahí no puedo, tío. Pues aquí, 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 aquí. Ah, te vas a enterar. Ahí está, ahí está, ahí está. Fusilamiento, fusilamiento. ¡Hala! Hostia, me haría un favor. Hostia, me ha hecho un favor con esa gente, di que sí. Venga, vamos aquí. Venga, ya que estoy, tío, se lo suelto aquí. Ahí, a hostia pura, sí señor. Venga, ahí. No me deja con la duda de si contraatacar yo ahora aquí o terminar con los enanos esos. Debería de terminar con los enanos esos. Lo malo que esto sea una avanzadilla y vengan más ejércitos como este, tío. Y me han pillado el ejército súper dividido. Operación Panete, espérate, otra vez. Rápido, vamos a terminar de masacrar a esta artillería. Ahí está, 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 ahí está. Uy, uy, uy. A ver si tuviera suerte de matarlos, tío. Cabrones, ¿eh? Hostia, los espaderos esos se han cargado ahí a todo Dios.
Mira, ahí me hubiera venido ahora de puta madre. ¿Dónde está el otro arquero? Claro, es que estos arqueros sin armadura hacen una mierda. Vale. Venga, derrota decisiva cachonda. Derrota decisiva, ¿vale? Y Fail 2 lo acaban de retomar. Y no se ve. A ver, sacrificio escamoso o adquisición de experiencia 30 a los señores y a los héroes. Rango del señor reclutarlo más 5. O capacidad de movimiento de todos los ejércitos, tío. Sí. Avance bélico. Toda hostia. Venga, vamos a gastarnos el otro aquí. Y esto lo tenemos todo, vale. Bueno, mira, mira quién tenemos aquí. Estos están aquí aguantando. Hostia, la lástima es esto. Es que estos tíos no tienen fin nunca, lo dijo puta. Mira, lo bien que estos están debilitados. Vamos, venga. Vamos a ir con las pitangas, a ver si lo puedo pillar. Vale, venga, que se atreva a venir. Y esto, tío, vamos a ver si ahora nos cargamos al Judor King este. Venga, nos ponemos ahí. Vamos a tener que entrar todos aquí. Pero es que es necesario, tío, terminar con esta gente. A ver, ¿quién es el que está asediando este? Venga, vamos a darle. Con los tres, ¿vale? Venga, ahora sí, vamos. Hostia, han muerto todos estos. Vale, bueno, nada que no se pueda subsanar. Venga, pero importantísimo quitarme, tío, a estos. Vale, bien. Liderazgo a luchar contra los enanos, cachondos. ¿Y esa tormenta que nos protege? ¿Eh? Hostia, mira, mira, mira qué tormentilla ahí. Vale, vale, venga. Ahora vamos a hacer el contraataque. Mientras que este se recupera. Este tiene todo el ejército potentillo. Venga, vamos aquí a darle cosa buena. Venga, vamos a ver qué podemos reclutar aquí. Que sea... Ya. Una lanzacráneos. Ahí está. Venga. Y ahora estos deberían de ponerse por aquí. Vamos a ponernos ahí cerca.
Y este también. Venga, lo bueno que están aquí sufriendo un desgaste muy bueno. Sí, señor. Las colinas de Varenka. Ya subimos. Y vámonos aquí. Hostia, ya están ahí los enanos dando por culillo, tío. Venga, vamos a todo. Hostia, no llegamos, no llegamos. Mierda. Este tampoco llega, tío. No llegan a las charquitas. Venga, vamos con los Your Highness rápidamente. A ver, me falta aquí ejército, no sé en dónde. Pero me falta. A ver, Calida, el rey Lam, este. Está aquí, la acaba de pillar. Bueno, de camino. Esto, Jara. Vale, y los lingotillos, ahí está. Y Karangar. Vale, idem de lo mismo. Ah, por fin tenemos ya. Y vamos a dar orden público. Y sin mancillar. Venga. Ese está por aquí. Ese está por aquí. El Waka. Ah, el Waka Waka. Me faltaba que estábamos recuperándonos. Venga, vamos con él, con ellos rápidamente. Y el trapero, tío, ¿dónde está mi trapero? Ahí está, le tengo yo cariño. Me sale buenos objetos mágicos con él. Ramenev, venga, estos son. Y Panete, que está aquí arriba. Pero mira, no se atreve. Y además está muy tocado esa tormenta. Y este héroe, tío. Asaltar guarnición, sí señor. Si le hiciese daño. Éxito, bien, 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 bien. Perfecto. Lo dejamos súper tocados y ahora podemos hacer ahí un ataque súper break. Mejor asentamiento de minas piedra amarga, bien. Puntos de habilidad sin asignar para... ¿Para quién? Para este que acaba de asaltar guarnición. Tenemos de aquí... Bueno, no tenemos todo, ¿eh? ¿Corcel o carro de guerra, tío? Corcel. Venga, pues vamos allá. Venga, seguimos debilitando a esos. Hostia, refuerzos, ¿no? Refuerzos imperiales. Hostia, fuerte. Hostia, el fuerte, tío. Vale, esto, mira, esto lo vamos a hacer, vamos a defenderlo bien, porque esto podemos ganarlo, creo yo, ¿eh? Están muy debilitados, podemos ganarle. Pero es una batalla larga y ya estamos con el tiempo. Así que lo vamos a dejar aquí justamente para empezar en el siguiente episodio con la defensa de Fuerte Sol. Lo bueno que están muy debilitados, lo malo que tienen mucha artillería. Antes se la he jodido bastante, solo tienen dos, qué bien. Tenemos posibilidades, ¿eh? Y además Fuerte Sol, un buen sitio para defender. Que se atrevan a venir aquí, a ver qué les pasa, a ver qué les pasa. Venga, pues hasta el siguiente episodio, que veamos qué cojones tiene Steel Lator asaltando el Fuerte Sol.
Venga, un saludo y hasta el próximo episodio.